Nos planteamos sobre qué tema íbamos a tratar y es un tema que tratamos en ocasiones anteriores, como es las profesiones masculinizadas y feminizadas. Porque en nuestro centro tenemos algunos ciclos, por ejemplo el de instalaciones frigoríficas o las instalaciones de calor, en que prácticamente en los últimos 10 años o 12 años han pasado quizás una chica o dos chicas por ellos, es decir, exclusivamente son alumnos. Y por otra parte tenemos algunos ciclos, como es los de administración y finanzas y gestión administrativa, donde si bien no son exclusivamente chicas las alumnas, pero mayoritariamente, de forma general, son chicas. Entonces intentamos, aunque ya esos alumnos y alumnas ya han tomado la decisión de estudiar un ciclo u otro y que por lo tanto van orientadas hacia un trabajo u otro, que se replanteen y que piensen a veces el por qué han tomado esa decisión, por qué han decidido elegir un trabajo, un futuro trabajo que exclusivamente está pensado o desarrollado por hombres, o porque han tomado la decisión de buscar un trabajo que mayoritariamente es femenino. Entonces, esa es la pretensión que tenemos. Y a eso hemos aprovechado que, además, hace poco el Consejo Vasco de Juventud ha publicado un informe en donde se habla de las desigualdades laborales importantes de las chicas sobre los chicos, pues para unirlo un poco todo y hacer una reflexión un poco más amplia.